Pie derecho, pie derecho. ¡Compadre! ¡Mira quién está ahí! ¡Carlos Cabrera! ¡Y ya está con otra mujer miserable! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Mira nada más dónde nos trajo el corredor azul, compadre! Al centro de operaciones de Carlos Cabrera. Así que ahora planeas todos tus crímenes de este telo. Pepe, Tito, yo no soy ningún delincuente. Tu pasado te condena a otro muerto. ¿Prefieres que te diga otro trafa? O matacochas. Las cosas no son como ustedes creen. ¿Entonces cómo son? ¿Acaso no le diste vuelta a Francesca Maldini en plena luna de miel? Francesca sufrió un accidente. Yo no la maté. ¡Un accidente! ¡Un accidente! Y seguramente esta vieja decrépita va a correr la misma suerte, ¿no? Es increíble que un asesino puede andar tan libremente por las calles. Claro, claro. Y encima del brazo de su próxima víctima. ¡Anciana, escúcheme! ¡Cuide sus millones! ¡Sí! ¡No se deje seducir por el viudo negro! ¡Yo no soy ningún viudo negro! Compadre, tiene razón. Es viudo blanco por la bata, como es médico. Blanco, blanco. Pero igual, el negro, blanco, la misma vaina. Igual es un asesino y merece estar preso. Vamos a llamar a la policía, compadre. Vamos a llamar a la policía. ¡No vamos a permitir que sigan matando más viejas! ¡Anciana, corra por su vida! ¡Consígase un andador! ¡Sí, huya, tía, huya! ¡Suélteme! ¡Huya! ¡Suficiente! ¡Dini! ¡Corre por tu vida, compadre! ¡No, tan rápido! ¡Carlos, por favor, suéltanos! Sí, escúchame, era bromita. Te estaba cochineando con eso de llevarte a la policía. ¡Sí, no dejes que nos jale la pata, por favor! Yo no estoy muerta. No, eso es lo que siempre dicen los espíritus que acaban de dejar el mundo de los vivos intempestivamente. ¡Sí, resígnese, doña Francesca! ¡Siga la luz! ¡No se desvíe! Sí, Francesca está diciendo la verdad. Ella nunca sufrió ningún accidente. ¿Ah, no? No, todo es parte de un plan. ¿Está hablando en serio? Completamente. ¿O acaso has hablado antes con un fantasma? No, nunca. ¿Y tú, compadre? No, es la primera vez. ¿No deja tocarla para salir de dudas? ¿Es necesario? Yo creo que sí. A ver. ¡Ya! Pero escúcheme, doña Francesca, ¿por qué le ha hecho esto a su familia? Sí, todos están sufriendo mucho su partida. Quería darles una lección de vida. Ah, bueno, pero escúcheme una cosita. Eso no se hace a las personas que uno más quiere, por si acaso. Tiene razón, compadre. Claro. Vamos a decirle a los Maldini que está vivito y coleando para que dejen de sufrir. Ahí está, vamos, compadre. Ustedes no van a hablar nada. No puede callarlo. Vamos, compadre. Vamos. Tenemos libertad de expresión. Sí, papi. Sí, mami. Vamos a fondear este par para que no hablen, papi. ¡Mano, fondeándonos! Así da gusto morir, ¿sí o no, compadre? ¡Bien fondeado! Espero que con esto sepan guardar el secreto. No se preocupe, señora Francesca. Nosotros somos una tumba. Sí, una tumba, pero una tumba abierta. ¿Qué? Mire, doña Francesca, si usted quiere que le guardemos el secreto, necesitamos liquidez. ¿Quieren dinero? No necesitamos dinero. Necesitamos liquidez. Sí. Mi compadre tiene razón. Una cajita de chela no nos vendría nada mala. Está bien. Pueden pedir toda la cerveza que quieran. También podemos pedir comida. ¿No les parece que ya están abusando de su suerte? Con todo respeto, doña Francesca, la que está abusando de su suerte es usted. Recuerde que le podemos contar la verdad a toda su familia y arruinar sus planes de darle una lección. Está bien. Pueden pedir toda la comida que quieran. Perfecto. ¿Algún otro requerimiento? No. Hay uno más calito, por ahora. Sí, nosotros nos encargamos del resto. Sí. No vayan a incendiar el lugar. Por favor, señora Francesca, somos personas civilizadas. Nos vemos, muchachos. ¡Vaya con Dios! Hermano, esto es un sueño. Vaya. Es el paraíso. Sí. Pero escúchame, para que sea un sueño hecho realidad, falta una cosita, hermano. ¿Qué hace falta? Chicas, bienvenidas a nuestra suite. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caritas? ¿Están molestas con nosotros? Claro, pues. Si no nos llaman hace tiempo. Pensábamos que ya se habían enamorado de otras. ¿Enamorado de otras? ¡No, mi hermana! ¡Por favor! ¡Por favor, chica! ¡Nosotros le somos fieles! Claro, si no, ¿por qué creen que siempre la llamamos cuando tenemos ocasión de celebrar algo, no? Claro. Ah, sí. ¿Y ahora qué están celebrando? Estamos celebrando
¿Qué estamos celebrando, compadre? Compadre, estamos celebrando el reencuentro con la chica. ¡Ah, claro! Sí. ¡Ay, de verdad! Sí. Y lo vamos a celebrar a lo grande. Como debe ser, con una fiesta. ¡Sí! ¡Con una fiesta! ¡Sí! ¡Fiesta! ¿Y podemos llamar a las otras enfermeras del hospital? ¿Sí? ¡Sí! ¡Toda la... ¡A toditas las enfermeras! ¡Vamos a tirar la suite por la ventana! ¡Sí, chicos! ¡Eh, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Salte, chicos! ¡Ay, esto no puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡Ay, pero ahorita mismo me van a escuchar! ¿Cómo pueden permitir esa clase de bulla? ¡Por Dios! Señorita, ¿cómo está? Le habla Fernanda de las Casas. Estoy hospedada en la habitación 304. Y en el piso de arriba hay una fiesta o no sé qué. Pero están haciendo una bulla bastante incómoda. ¿Podría usted mandar a alguien para que lo silencien, por favor? ¿Que ya mandaron a alguien? ¡Que viva la fiesta! ¡Sí! ¡Chela, chela! ¿Parece que están tocando la puerta? ¿Van a venir más chicas? No, ya estamos a la completa. Pero yo pedí unos piquitos. ¡Allá! ¡Vayan a abrir! Es lo mismo que nosotros te preguntamos, ¿qué haces aquí? Sí, esto es una fiesta privada. ¿Fiesta privada? Sí, una fiesta privada de enfermería. ¿Tiene pase? No. Entonces no tiene derecho a estar aquí. A ver, señor, ¿usted no se suponía que tenía que venir a callarlos? Es la suite presidencial. Tiene inmunidad. A ver, ¿me pueden explicar cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo vamos a llegar aquí? ¡Ese es obvio! ¡En el petito, Fernanda! Saben perfectamente a lo que me refiero. No sabemos. A ver, explícanos. ¿Ustedes no tienen dinero para pagar una suite como esta? ¿Cómo? No, pues tampoco nos quemes el kiosco, Fernanda. Nosotros tenemos nuestros ahorros. ¡Eso! ¡Ahorros! ¡Tenemos ahorros! ¡Ahorros! ¿Les puedo pedir un favor? Sí. ¿Pueden bajar el volumen? Escúchame, me temo que eso no será posible. ¿Por qué no? Pues porque es una fiesta, pues. ¿Y una fiesta sin bulla? ¡No es fiesta! ¡Sí! Ay, yo sabía que pasaría esto. Para hacer tortilla hay que romper huevo, mami. Sí, ya sé. Voy a ver. No, Fernandita. ¿Tienes algo que ver con lo que está pasando ahí arriba? ¿Te refieres a Pepe y Tito? Lo sabía. ¿Pero qué pasó? ¿Te vieron? No, me vieron a mí. Yo tuve que descubrirme para que no lincharan a Carlos. Entiendo. Tuve que alquilarles la suite presidencial, darle cerveza y comida por su silencio. Nona, ¿por qué no vamos a la casa y terminas con esto de una buena vez? No es el momento, Fernanda. La lección recién empieza. Tengo que seguir muerta para que Nicolás entienda que Rubí solo lo quiere por su dinero. Para que tu madre se dé cuenta que Miguel Ignacio nunca va a cambiar. Y para que tu abuelo aprenda a no ser un parásito. Tienes razón, Nona. Nos estás dando una gran lección de vida. Gracias por ser tan grande. Gracias a ti por estar siempre conmigo.